Son pequeños, son cositas. Caballeriquita, silla, aguanta la sota, aguanta la sota, para los parajes, Nuringa, Tomerjocha, Itacasa, Usata, Machachaca, Yuminga, Morawin, Quero, Chachipampa. Así con gusto. Corneta. Guanacoma, Huesca, Tunipampa, Geoñamarca, Saxara, Humanita, Ancasti, Maimanga y para Chachimarca. ¡Hula!
grande peruano. Eso es, bravo.
agarrado. Esto es un paso. Otro. Pero rápido, 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 pero hace aquí. ¡Corneta! ¡Corneta, papi, corneta! ¡Cantando, cantando! Thank you.
kaikamua. Ifu paraljas kaikamucha. Lumas pujuljas tap kaikamua. Ifu paraljas kaikamucha. Mancha puguru mancha yarutiba. Puchumba mancha yarutiba.
bebes alma y botella. Thank you.
Thank you.
¡Gabino! ¡Gabino! ¡Ven, Gabino! ¡Ven, Gabino! Rico pan de Gumbuá. Thank you.
Amelia Vera Juárez, devotos de este año 2017. Llegó el momento, el acto tan esperado de todos, que es la imposición de capas a cada uno de los funcionarios que nosotros, como hijos, hemos preparado. Queremos que nos acompañen todos los presentes para ver y conocer la distinción que es las capas que les caracteriza a cada uno de los funcionarios. Por eso, vamos a empezar hoy, en estos momentos, con la imposición de capa. En primer lugar, se va a imponerse la capa al papá, al patriarca que se le conoce, Gabino Vera Suel, que va a estar a cargo de la hija mayor, quien es en su persona Justina Vera Juárez. En segundo lugar, vamos a tener la imposición de capa a la mamá Damasa Juárez Cuellar, que va a ser de su hijo mayor, que es Teófilo Vera Juárez. Enseguida, la mamá Damasa Juárez Cuellar tiene que imponer las capas a sus hijos varones. En orden siguiente, Teófilo, Rogelio, Gabino y Digmar. Y a las hijas mujeres va a imponer la capa papá Gabino Vera Suel. De orden siguiente, Justina, Nélida, Rita, Guadalupe y Toris, la familia Vera Juárez. Y cada uno, las mamás, ponen la capa a sus hijas, quiere decir a las nietas de Gabino y Damasa Juárez. De orden siguiente, Justina pone a su hija Yasmín, Nélida pone a sus hijos que no están presentes por situación de trabajo, Rita pone a su hija Yadira y Jesús, Guada pone a su hijo Diego y Frit, y por último va a poner Teófilo a su hija Damaris, Karin Damaris, esa secuencia. Después tenemos a las hermanas cercanas de mi papá y mamá, en caso de la mamá de Damasa, a la mamá Mónica y esposo va a imponer la capa mi papá y mamá, a Rosalía y esposo va a imponer la capa Justina y Teófilo, a Luisa, mamá Luisa va a poner la capa Nélida, a mamá Margarita va a poner Rita, a mamá Lucila va a poner Guada y a mamá Cecilia y papá Roberto lo va a poner mi papá y mamá, que como les corresponde. No están presentes, nos van a disculpar mi tía Rosario, que es mamá Rosario también, hermano de mi papá. Situaciones que hay que entender, la religión no le permite. Y todos los presentes estamos acá y vamos a empezar. Le pido con fuertes palmas, con devoción, ganas, Justina. Mientras que están imponiendo, ¿estás? Nosotros somos... Pónganse en ese orden con mamá ya. Justina, ¿dónde está mamá? Para arriba, pe, mamá, pues, para arriba. Arriba. Ahí. Enseguida va a poner a la última hija mujer, también Gabino, a Guadalupe.
felicitamos también con fuertes palmas. Rita. No. A sus hijos, de acuerdo, orden, a su hijo mayor, a Teófilo, y a sus fuertes palmas. Yadira, David. Ahora nos toca a la segunda hija, que es Nélida, su esposo, e hijos, que son dos hijos también. Entiéndanos todos, él también presente, lo tenemos acá. No ha podido llegar, pero los vamos a dar su capa correspondiente a mi yerno Julio y a su hija Alonso y Angie. También espiritualmente nos está acompañando acá presente y que lo vamos a tener en sus manos Nélida, la segunda hermana que nosotros también tenemos. Ahora tenemos a la tercera hija, que es Rita, que va a poner su capa a su esposo Raúl, a sus dos hija, Yadira y Jesús. Fuertes palmas. Pavotito. Mayores como nosotros somos de mujeres, hemos empezado. Mi mamá Damas va a poner a su hija mayor, a Justina. Fuertes palmas. Papá, no, es que lo ponga. Ya. Es mayor mío, no existe. Yo sustituyo a mi hermano Ever. Y lo que sigo soy Rogelio Vera, que también corresponde a hijo. Es mi segundo padre y de paso es mi tío. Gabino Vera Suel, es su esposa, mi madrina, Damasia, a quien yo también lo estimo a ellos y a todos los que lo estimo. De repente he tenido una pequeña voluntad por parte de
familia, que es Alberto, y mi esposa Sosima Jayo Choque, es nuestra, de la zona, pero es de otro lado, también se está incorporando en la familia, y quisiera reunirme con todos mis primos, la voluntad que tenemos nosotros. Salud, salud, salud. Ay, ay.